que no sea igual que la que dieron todos los ilustres oradores anteriores, agradeciéndole primero a Ricardo la presentación que nos sirve para reflexionar. Y creo que el tema del seminario o de la reunión no se puede agotar en 2 horas, o sea que a lo mejor lo que convendría es hacer una segunda reunión en otro momento. Una breve referencia a la matriz energética, porque no me animo a competir con los que me precedieron, diciendo que en realidad la matriz energética, en términos prácticos, tiene que ser la más apropiada y conveniente para Argentina. Los adjetivos nos ayudan a escapar de una definición más precisa, pero ¿qué querría decir eso? En primer lugar, reconocer los recursos naturales, como dice Daniel, el gas, el petróleo, el viento y el sol. Es decir, esos son todos los recursos naturales que tenemos y el reconocimiento de eso tiene que llevar a una exploración y explotación racional y eficiente de cada uno. No es uno en lugar del otro. La explotación de yacimientos maduros es un capítulo, la explotación del no convencional es otro. Huir hacia Vaca Muerta no es bueno porque nos implica no estar bien. Asentado sobre el tema de los yacimientos maduros que producen hoy el 80% de los hidrocarburos. Y el desarrollo y la explotación de las energías renovables también forma parte de la ecuación, es decir, es todo. Entonces, la conclusión de esto es que no tenemos la plata para hacerlo. Esto es otra realidad. Es decir, no tenemos o no, los inversores no están dispuestos a ponerlo. Entonces, la cuestión principal es cómo hacemos para atraer esas inversiones. ¿Cuáles son las condiciones que hay que dar? Este es un benchmark respecto de todos los demás países. Ninguna empresa que viene a invertir a la Argentina mira a la Argentina solamente, mira a la Argentina y mira a un montón de otros países. ¿Y cómo ampliamos el rango de oportunidades de inversión para distintos tipos de empresas? Acá está el tema de los yacimientos marginales. En el año 86, 87, largamos el Petroplan, después hubo imitaciones varias, pero la realidad es que las compañías grandes siguen teniendo yacimientos que no pueden explotar y no pueden explotar porque los costos no les dan. Entonces, en un país donde están anunciadas inversiones para el año 2017, 6 mil millones de dólares, que era lo que invertía YPF sola hace unos años, evidentemente esta coyuntura es una realidad. ¿Cuál debería ser el objetivo prioritario, coyuntural para mí, para el sector? Es la recuperación de la producción, digamos. No es solamente huir para adelante, mirar qué podemos hacer con las renovables, es qué hacemos con la producción que cayó y sigue cayendo. Entonces, ahí hay un factor esencial que yo creo que está minimizado, que es la reducción de costos. Es decir, la lucha por mejorar los precios es una lucha onanística, porque los precios no vienen dados por Argentina. Es igual que quisiéramos que la soja se definiera acá en el mercado Rosario. Evidentemente los precios no los podemos tocar. Sí los podemos tocar artificialmente. El barril criollo no es un invento de los gobiernos sucesivos, es un invento de todo el sector para cubrir ineficiencias. Eso también lo tenemos que decir claro. El barril criollo no es que viene un decreto y lo saca, porque hay muchos que están tirando para que no se firme el decreto. Entonces, esto lo tenemos que tener muy claro. Si no bajamos los costos, si no mejoramos la productividad, evidentemente estamos condenados con estos precios a un escaso desarrollo del sector. Para mejorar la productividad tenemos que saber qué es la productividad. Hay un ilustre secretario general de sindicato que cuando estábamos discutiendo los primeros acuerdos de productividad dijo que iba a ir al diccionario para saber qué significaba la palabra productividad. Y esta palabra se asocia muchas veces con reducción de gente, cuando hay un montón de otros factores que no tienen que ver solamente con la gente. En un reciente seminario de la Asociación de Empresarios Argentinos nos mostraron que mover un contenedor de 40 pies en Argentina sale $2.900, tomando los valores de aduana, etc., y en Chile 900. De los 2.900, 900 nuestros son solamente de aduana. Entonces, evidentemente, tenemos un problema grave de productividad, que además se ha acentuado durante los últimos 20 años y estamos haciendo tímidas acciones para poder remover eso. Yo quisiera dedicar un minuto a hablar no de los kilowatts, no de los megawatts, ni de los gigas, sino hablar de la cultura argentina. Nosotros tenemos un problema en la cultura argentina que influye también en el sector energético. La primera es
la resistencia brutal a perder beneficios. Es decir, no estamos dispuestos a perder beneficios, ni los sindicatos, ni las empresas operadoras, ni a lo mejor los gobiernos con sus impuestos, ni tampoco las empresas de servicio. Y ahí viene el barril criollo. El barril criollo es un ejemplo claro de un beneficio o de una resistencia para dar beneficio. La segunda es el gauchito Gil. Tenemos la expectativa de que los problemas los solucionen otros, o venga el milagro, un gobierno, un ministro, algo, una catástrofe que produzca la suba de los precios del crudo, etcétera, etcétera. Otra cuestión que tiene que ver con la cultura es la dificultad para alinear intereses. Enorme dificultad para alinear intereses. Tenemos una enorme expectativa de salvarnos solos, entonces, y creemos que eso es posible. Entonces, me parece que esto, unido a la pobre representatividad que tienen las instituciones, enorme, pobre de representatividad, y sobre esto voy a contar una anécdota. Digamos, en uno de los acuerdos, sí, cortita y termino. En uno de los acuerdos en una de las firmas de acuerdo de productividad, los señores que firmaron el acuerdo de productividad no tenían la representación, tuvo que firmar el acuerdo de nuevo, ¿no es cierto? Y el primero se había firmado en presencia del presidente. Y además, los de esa cámara no sabían lo que se había firmado. Entonces, me parece que estos temas, que son candentes, no son del papel, sino que son de realidades, los tenemos que modificar. Y yo creo que a partir de la coyuntura, escapar hacia el futuro es pensar que el papel lo resuelve todo. Pero creo que es la coyuntura la que tenemos que manejar, y es la coyuntura la que nos va a permitir pasar del presente al futuro que deseamos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Adolfo.